Se había anunciado en la víspera del quinto aniversario del acuerdo de paz y este martes Estados Unidos lo hizo de forma oficial. Retiró a la extinta guerrilla de las FARC de su lista negra de grupos terroristas. Lo que, hay, lo que se ha comunicado por parte de Estados Unidos qué es. Primero, que las personas miembros de las FARC, del partido FARC, que tengan procesos judiciales en Estados Unidos, los procesos judiciales van a seguir en los Estados Unidos. Segundo, Estados Unidos ha dicho que no les otorgará visas a esas personas. Y tercero, también ha dicho que todos los grupos de disidencias, que como ellos lo llaman, FARC-EP o Nueva Marquetalia, seguirán en la lista de terroristas. El grupo de las FARC estaba en la lista negra desde 1997, pero dejó de existir como organización unificada e involucrada en actividades terroristas desde su disolución y desarme en 2016. Julián Gallo Cubillos, del Partido Comunes, formado por excombatientes de la guerrilla y negociador de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, celebró la decisión del gobierno estadounidense. Es la posibilidad de que el proceso de reincorporación socioeconómica y política pueda eh, avanzar en mejores condiciones, toda vez que la cooperación internacional va a poder eh, contar sin ningún tipo de restricciones para apoyar económicamente los proyectos productivos que adelantan los eh, guerrilleros y guerrilleras en proceso de reincorporación en todo el país. Horas antes, el ex número 2 de las FARC, Iván Márquez, quien pasó a engrosar la lista de terroristas de Estados Unidos tras abandonar el acuerdo de paz y retomar las armas, abogó desde la clandestinidad por nuevos diálogos y pidió... Un gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el ELN, que abra un capítulo de diálogos con todas las insurgencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Unos 13.000 guerrilleros entregaron las armas desde 2016, pero la violencia persiste en muchas regiones de Colombia, donde hay presencia de las disidencias de las FARC, de la guerrilla del ELN, entre otros grupos al margen de la ley y narcotraficantes. Más de 1.200 líderes sociales y cerca de 300 excombatientes de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz. El pacto definió un marco para el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la protección contra la violencia en el futuro. El camino por recorrer aún es largo, pero el paso que dio Washington este martes es un espaldarazo importante para impulsar la aplicación del acuerdo.